hacer un día en mi vida. Siento que sería cool enseñarles lo que pasa un día normal de mi vida cotidiana. Aunque en realidad hoy tengo un evento en la noche. Hoy en la noche es la final de Miss Universe Puerto Rico y voy a estar asistiendo. Pensé que sería cool llevarlo durante todo el día y enseñarles cómo me preparo para un evento. Así que ya estoy ready, ya hice lo que uno hace por las mañanas: desayunar, cepillarme los dientes, levantarme. Ya estoy medio levantada. Creo que pueden notar en mi cara que he estado con mucho, mucho estrés. Tengo espinitas por todos lados. Ya mismo les cuento qué hay de mi vida, qué ha pasado durante todos estos días. Pero sí, durante el día de hoy tengo que hacer algunas cositas antes del evento. Tengo que arreglarme las uñas, tengo que mandar el traje al sastre a que me lo planchen y todo eso. Así que sí, el día de hoy va a ser un día ajetreado. Pero ustedes me van a acompañar durante todo esto. Ok, so ya estoy en el carro. Traté de ponerme como que concealer y blush y parezco una loca, de verdad. Primero que tengo que hacer es lavar el traje al laundry, que miren cómo está. O sea, está hecho un asco, un desastre. Luego de eso tengo que ir a arreglarme las uñas porque también están hechas un desastre. Esta semana no ha sido mi mejor semana, empezando porque destruí mi carro hace como 3 días atrás. Y sí, choqué mi carro es nuevo, lo sigo pagando. Puede ser un poco estresante, estoy como que triste. Yo sé que el carro es algo material, pero cuando tú trabajas por algo y logras comprártelo y luego lo destruyes como yo hice, llegará a ser un poco triste y estresante. Pero nada, la vida sigue, trataré de mantenerme con energías positivas. Vamos a hacer lo que hay que hacer en el día de hoy. Y sí. Haciendo las uñas de los pies ahora mismo. Y ella es mi técnica de uñas. Di hola, Damaris. Y ella sabe que yo odio que me breguen con los pies porque me da cosita. A mí no me gustan los pies. Pero me está cortando las uñas. Me gusta. Ya me hice las uñas, me las arreglé, me las puse así como un color nude. Se ve casi igual que mi piel. Y me arreglé las uñas de los pies. A ver si se los puedo enseñar. No, no se ven. Ay, fu, tenía los pies sucios, lo siento. Ya terminé con las uñas. Ahora voy a buscar el traje. Y luego de buscar el traje, voy a casa, almuerzo. Entonces comienzo a prepararme para el evento. Pero sí, voy a hacer lo que les dije y las veo ahora. Ya llegué a casa, ya comí, ya hice todo lo que tenía que hacer en el día. Me arreglé las uñas, busqué el traje está todo planchado, súper bien, vamos bien por ahora. Son exactamente las 2 de la tarde, así que voy a empezar a prepararme y todo eso, porque yo soy la persona más lenta del mundo preparándome. Y me pongo a escuchar música y a ver videos y hacer todo menos a prepararme. Así que voy a comenzar a prepararme, tengo que hacerme el pelo, creo que me voy a hacer rizos. No sé, me voy a poner una mascarilla a ver si se me van estos volcanes que tengo en la cara. Me voy a empezar a maquillar y me voy a poner ready desde ahora para no estar ajorada de último minuto como siempre hago. Ahora voy a estar usando mascarilla para la cara porque mi cara está como fea y reseca. Y voy a estar usando la Modi Detox Clay Mask. Y me la voy a estar aplicando en la cara y voy a esperar 15 minutos a que se seque para después quitármela. Y tengo que decirles que tengo un cuponcito de descuento de esta mascarilla en la cajita de información. Y por aquí también se los voy a dejar por si quieren ir y comprar alguna, se ahorren algún dinerito. So... mascarilla, voy a esperar ahora 15 minutos a que se me seque y me haga efecto. La voy a quitar y voy a comenzar ya con el maquillaje porque todavía tengo 3 horas y ya siento que estoy tarde. Si ustedes ven en su casa a alguien así por la noche, ¿se asustarían? Porque yo sí. Si hay algo que no me gusta de las mascarillas es que la piel se te pone tiesa, o sea, siento que no puedo moverme, miren.
Se me está partiendo la cara. Voy ahora a maquillarme. Les voy a enseñar más o menos los productos que voy a estar utilizando, porque no les voy a enseñar paso a paso, porque si no el video sería súper largo. Hoy me voy a ir obviamente por un glam look, porque va a ser una actividad de noche, es un evento. Honestamente, un full glam look no es un maquillaje al que yo esté acostumbrada, así que esto va a ser un poquito retante para mí, pero vamos a transformar esta carita y entonces les hablo cuando ya haya terminado. Quiero enseñarles un highlighter nuevo que me compré, que es de Fenty Beauty y es en el How Many Carats, se llama. Es el Diamond Bomb y si no me equivoco, este es un highlighter nuevo que lo probé en la tienda y no pude aguantarme. Precioso. Literalmente te pones esto y vas a brillar como un diamante, por eso es que se llama Diamond Bomb. Miren el empaque, es como si fuera un diamante en espejo. Es súper bonito, miren. No sé si lo puedan notar, pero brilla un montón y solamente pasé un poquito. Fue un evento de noche y es de Miss Universe. Queremos vernos así todas bellas, hermosas, porque esas mujeres en el escenario se van a ver espectaculares. Así que yo también quiero verme bonita. Voy a untarme el highlight. Voy a untarme bastante. Ya terminé más o menos con el maquillaje, me falta hacerme los labios, ponerme el lipstick, etc. Entonces ahora voy a pasar con el cabello. Entonces me hice algo sencillo, como anaranjadito, me puse una super pestaña, highlight y ya. Ya tengo el maquillaje listo y el pelo listo. Ahora voy. Tengo un problema. El lipstick me mancha los dientes y no me doy cuenta. Y luego estoy hablando ahí con los dientes llenos de lipsticks. Pero anyways, ya terminé el maquillaje y el pelo. Y ahora voy a vestirme, a terminar de arreglarme. Entonces le hablo cuando haya terminado absolutamente todo, porque estoy un poquito tarde, como si fuera raro. Así que vengo. ¡Uy! La loca esta me brincó en el traje. Ya terminé de arreglarme, de vestirme y todo. Estoy un poco tarde, pero creo que no soy la única, así que estamos bien. Y sí, ya me voy. Así que vamos a ver cómo es todo allí. Espero que todo salga bien, que no me caiga, que no me tropiece. Que no me tropiece. Y sí. No, en el traje no. Vaya. Fijo, cadena. Luke viene con un gato. Por favor, déjame grabar. Ya me estoy yendo y quiero que vean mis zapatos, porque obviamente yo no puedo guiar con tacos, con tacones. Así que miren lo que tengo puesto. Miren esa fuente. Anyways, este traje está súper largo. Siento que me voy a caer. Yo odio llegar sola a los sitios. No sé si soy la única, ustedes me puedan entender, pero me da mucha ansiedad llegar sola a los sitios. Estoy aquí en la final de Miss Universe y me encontré con una seguidora. ¿Cuál es tu Instagram? Paula Cristina. Gracias.
llegó el momento más importante de la noche. Voy a mencionar un solo pueblo y será el nombre de la ganadora. La nueva Miss Universe Puerto Rico 2018 es Miss Rincón. Nuestra representante en el universo. Así es. Estoy en casa, ya estoy toda desmaquillada. Ay, lo necesitaba, o sea, extrañaba mi cama, necesito dormir. Son las 12 de la medianoche o como la 1 de la mañana y acabo de llegar a casa. Es súper increíble en el evento y ahora voy a dormir porque estoy súper cansada. Espero que les haya gustado, la amo muchísimo y las veo en el próximo video. Bye.